Y continuamos, amigos, conociendo a quien puede ser la fallera mayor de Valencia 2020, Ruth. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, pues Ruth, que ya te tenemos aquí para conocerte. Hace poquito estábamos en tu casa. ¿Quién te lo iba a decir a ti, eh? Sí. Ay, una pero sorpresa. Mira, es lo fantástico que tiene el mundo fallero. Bueno, Ruth, ¿qué más? Ruth Cortina Castelló. Falla. Mosenchus de Cuenca de Pinedo. Sector. Puebla Chal Sud. ¿Y agrupación? Puebla Chal Sud. Muy bien, veo que te lo sabes. Como si conocieras al presidente de la agrupación. ¿Fecha de nacimiento, Ruth? ¿Fecha? 12 de septiembre del 92. O sea, que tienes ahora 26 años. 26 y voy a cumplir 27. ¿El 2 de septiembre? El 12, 12. Al 12 de septiembre. A mitad de pruebas, ¿eh? Para la fonteta. Vaya, para vaya. Celebrar. Sí, 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 sí. Bueno, tomaremos nota y se lo diré a los jurados. Sí, cumpleaños de Ruth, como anoche pasó con Marina. No sé si lo sabes, que anoche felicitaron a Marina en Camis Algarado, que hoy es su cumple. Bueno, vamos a recordar. ¿Nombre de los papis? Mi madre es Charo y mi padre Alfredo. ¿Y hermanos? Tengo una hermana mayor que se llama Nuria. ¿Nuria? Muy bien, ¿cuántos años tiene Nuria? 32. ¿Y qué dice Nuria? ¿Contenta? Uf. Bueno. Bueno, háblame de tu historia al fallero. Bueno, pues yo me apunté a los 4 añitos a la falla, a Falla Mosenchus de Cuenca y ahí sigo. ¿Ahí sigues? ¿Fuiste fallera mayor infantil? No. No. ¿Y estudias o trabajas? Estudio. ¿Qué haces? Me estoy preparando las oposiciones para laboratorio. Muy bien. Y estoy trabajando en una farmacia de Chirivella. ¿Es de Chirivella? Sí. Muy bien. Bueno, pues cuéntame, sí, la recuerdo. Sí. Un monumento de Valencia. ¿Un monumento de Valencia? Sí, puede ser monumento, espacio arquitectónico, puede ser edificio, vamos. El Micalet. El Micalet, ¿por qué? Porque pasas por la ofrenda, lo ves, es radiante. ¿Un pueblo de la provincia de Valencia? Chulilla. ¿Chulilla, por qué? Chulilla. Tiene unos monumentos muy bonitos, el casco antiguo, el castillo, los ríos. Sí. Espectaculares. Y tiene ahí un monte fantástico para poder acampar y todo. Sí, señor. ¿Una ciudad del mundo? Oslo. ¿Oslo? ¿Por qué? Porque me encantaría ir a ver las auroras boreales a Noruega. Ah, vale, vale, No sé, eso que dices, ¿dónde te escaparías? ¿Dónde te irías? Pues, a Oslo. A Oslo. Sí, señor, muy bonito. ¿Quién fue tu artista fallero? Manolo Blanco. Manolo Blanco. ¿Y de qué iba la falla? Iba de sanidad. ¿De sanidad? Sí. ¿Muy apropiada? Sí. Muy relacionada. Cuando me lo dijeron dije vamos, o sea, clavadito. Ideal. Bueno, ¿y qué ha supuesto para ti tu reinado como fallera mayor? Bueno, pues para mí, o sea, creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, nunca creía que ese sentimiento fuera a florecer tanto. Vamos, alegría, mucha intensidad, todo. Y sabes que has dado el primer paso para ser fallera mayor de Valencia. Sí, aún no me lo creo, pero sí. Sí. ¿Cómo describirías la responsabilidad de la fallera mayor de Valencia? Bueno, tiene que ser una persona organizada, ser muy cercana a la gente, tener humildad, ser muy positiva, alegre, dispuesta a todo. ¿Y qué ha supuesto para ti este primer paso, este nombramiento como preseleccionada en tu sector? Pues me siento muy orgullosa, no creía que iba a pasar, no me lo esperaba. Y con mucha alegría, con ganas de todo este proceso y de ir para adelante. ¿Te sientes merecedora de haber sido elegida? Sí. Sí, creo que éramos muy buenas candidatas, todas muy apropiadas, pero creo que se han fijado en mí, en la naturalidad, en mi alegría, en todo lo bueno que tengo, y aquí estoy. Y aquí estás, a darlo todo. A por todo. ¿Qué son las fiestas de las fallas para ti? Pues para mí son sentimiento, es magia. Ir por Valencia a ver el monumento, sentir una mascleta, es el olor a pólvora, es todo, todo. ¿Y qué es la falla Mosenchus de Cuenca Pinedo para ti? Bueno, ¿qué te voy a decir? Es mi segunda familia, o sea, es lo mejor. Es lo mejor. Bueno, pues ahí tenemos al jurado que nos está viendo. Hola. Hola. Diles por qué te tienen que nombrar en la fonteta. Bueno, porque soy una persona alegre, divertida, cariñosa, soy muy sentida, soy muy positiva, en algunos momentos se necesita ese positivismo y
y que voy a por todas. Y que vas a por todas. Bueno, pues ya solamente nos queda el capítulo de agradecimientos a todos aquellos que te han acompañado durante el reinado y, por supuesto, que están disfrutando contigo de este nombramiento como preseleccionada. Pues agradecer a toda mi familia, a mi comisión, a mi pareja y, sobre todo, al jurado que me ha votado y que me ha hecho estar aquí. Espero que estéis orgullosos de mí y que le voy a poner todo mi empeño y muchas ganas, y a disfrutarlo. Y a disfrutarlo. Pues enhorabuena, felicidades, muchas Ruth, gracias. Y sobre todo, pase lo que pase en la fonteta, diviértete, pásatelo bien, sí, que esto es único, ¿eh? Sobre todo eso. Cuenta con ello. Muchas gracias. A ti, enhorabuena. Bueno, pues amigos, aquí tenemos a Ruth, de la Falla Mosén José Cuenca, Pinedo.